Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestra Terapia 77. Hoy estamos por aquí Pablo, Quique y servidor Alfonso. Bueno, veréis que el fondo, Pablo no lo tenemos en casa, no está en la oficina tampoco, está en un sitio que hemos pasado muchos minutos o muchas horas. Sí. Cuéntanos, Pablo. Bueno, pues yo estoy en un Tesla Model 3, en nuestro Tesla Model 3, el de la larga duración, y he venido a un supercargador que hay aquí, que han abierto hace poco, en la Moraleja Green, creo que es Alcobendas, ¿no? Que han instalado unos cargadores más potentes, esto que llaman V3, que puedes cargar hasta 250 kilovatios. Y he venido aquí para hacer la prueba. Entonces he llegado con el 1% de batería y estoy esperando a que el vehículo llegue al 100%. Y bueno, efectivamente el coche llega a 250 kilovatios. Desde un 6%, quiero recordar, hasta un 20 y pico por ciento se mantiene cargando a esa velocidad, que está genial. Y ahora mismo, bueno, ahora no sé si quieres, pero ahora mismo estoy al 84% y está cargando a 42 kilovatios. Que bueno, no está mal. Y nada, pues la idea es, estoy grabando aquí un time-lapse para luego intentar comparar esta recarga con la que podría ser a lo mejor, bueno, con la que es el coche que actualmente carga más rápido, ¿no? Que es el Porsche Taycan, o el que alcanza potencias pico más alta, por lo menos, para ver cuál de los dos carga más rápido, porque una cosa es la potencia pico y luego es ver el resto de la curva. Y entonces, pues esa es la idea de hacer este vídeo. Ya lo veréis cuando lo publiquemos, que será en breve. Bueno, de hecho, Y este vídeo viene porque esta semana o la pasada, no me acuerdo, publicamos un vídeo que habías hecho tú también, sí. comparando tres coches eléctricos, lo mismo, el proceso de recarga, a ver cuál era más rápido realmente y no por potencia pico, que eso puede ser un momento puntual corto. Claro, efectivamente. Entonces, hay mucha gente que quiere ver cómo lo hacía el Model Y, pero bueno, el Model 3, que yo sepa, tiene el mismo sistema de propulsión y carga igual de rápido, que yo sepa. Y pues ya que tenemos nuestro Tesla Model 3, comprobamos que efectivamente esto llega a 250 kilovatios, y cuando terminemos de hacer la carga y ahí editemos el vídeo, pues veremos a ver si realmente carga tan bien como un Porsche Taycan, o incluso mejor o peor. Yo creo que, la verdad es que no tengo ni idea, la verdad es que tengo ganas de compararlo, porque no, ahora mismo no sé qué decir, no sé qué decir, si uno es más rápido que el otro, vamos. El Porsche sí que Muy bien. alcanza los 270 o 268, 267, pero bueno, habrá que Yo verlo. creo que tengo una foto por aquí del Taycan cargando a 268. Sea, yo tengo el vídeo y efectivamente llega a 267, 268. Nunca vi 270, pero sí que llega a esos, sí que llega más que el Tesla. Muy bien. Pues Pero bueno, nada, os ya lo podríamos contar veremos. en esta terapia. También podríamos aprovechar esta terapia para contar las novedades de primero de año, de primeros de año, pero está siendo un año un poco paradillo, por lo menos el arranque. Se nota que las ventas no van especialmente bien, que no se fabrican todos los coches que querrían, y la verdad es que hay poquitas cosas. Quique, ¿qué ha salido esta semana? Un coche que te mola. Pues el ¿a qué te refieres exactamente? Porque han salido un par de cosillas o tres. Pues supongo que entre el C5 iCross y el Duster, el que te mola es el Duster. Ah, bueno, sí. Pues eso, ha salido una versión especial pero vamos, que tampoco tiene mayor interés porque le han puesto una decoración diferente en el interior, en el exterior, detalles naranjas y unas llantas negras, y no es más. No es una versión más campera del Duster ni más aventurera, simplemente tiene un aspecto diferente. O sea que tampoco, yo quizá me esperaba un poquito más de esta versión tope de gama del Duster. Así que no, no me parece muy reseñable, la verdad. Aunque por lo demás es un producto que me parece muy interesante, el Duster. De hecho, entra en la línea de tus futuros posibles vehículos. Porque aquí vendes la moto de que te gustan los coches pequeñitos, potentes y tal, pero tu flota reciente de vehículos propios no van por esa línea. Bueno, en cuanto a potentes, no, efectivamente. Pero en cuanto a sencillos, divertidos, sí. ¿Decimos Ya. cuáles son o prefieres que no se sepa? No, no, voy a decir cuál ha sido la última adquisición,
que ha sido un Suzuki Santana SJ413. En versión con techo que se puede quitar. O sea, lo puedes convertir en una pickup, digamos, carrocería corta. ¿De techo de fibra de plástico o El de era de plástico. lona? El de plástico. El de plástico que se puede desmontar de dos piezas, la parte de arriba justo de las plazas delanteras y toda la parte posterior. Es del año 80 y 88 y bueno, y estoy con él ahora mismo haciéndole arreglos, mantenimiento, etcétera, etcétera, porque bueno, ha estado un poquito descuidado. Y le estoy dando un poquito de cariño. Pero bueno, que el otro día me vine de viaje con él desde donde lo compré. Y vine por caminos de tierra, por cierto. Viajé por caminos de tierra. No todo, porque Vale. todo no se puede. Pero ¿Qué en aquellos distancia era? 260 o así al final salieron. En aquellas comunidades en las que sí que se puede andar por caminos, porque en otras no se puede, por ejemplo, Madrid. Pues en aquellas que sí se puede, pues viajé por caminos. Y es una experiencia estupenda viajar de esa forma porque te encuentras con cosas muy interesantes a lo largo del desplazamiento. Y bueno, el caso que ahora lo tengo ahí guardado en el garaje y le estoy haciendo cositas porque está un poquito feo, está, bueno, requiere eso, mantenimiento. ¿Y el techo se lo has quitado ya para probarlo o...? No, todavía no. Eso cuando llegue el buen tiempo, porque si se lo quito ahora no voy a poder conducirlo de esa manera. Pues tienes que contar cómo es de fácil o de difícil, porque yo no sé si alguno de vosotros ha quitado el techo de un Wrangler, que también se desmonta. Sí. ¿La parte de atrás has quitado o las tapas de arriba, de delanteras? Bueno, las tapas de arriba es quitar unos broches y creo que sale, ¿no? Pero Y la unos trasera, cierres, y sí. esos aquí son dos piezas que van, bueno, estas son más o menos fáciles. Y la de atrás Es es muy grande, ¿no? que es pesa, uno solo, yo creo, bueno, habrá algún tío forzudo por ahí que tendrá pillado el truco, a lo mejor es capaz de hacerlo solo, pero es complicadillo. Bueno, no es Pues complicadillo quitar, porque al final son seis tornillos, me parece que lleva. O sea que eso es fácil. Pero claro, luego hay que mover ahí una pieza bien grandota. Sacarla del coche, colocarla en el suelo con cariño. claro. Creo que en Estados Unidos venden muchos accesorios para colgarlo en el garaje con unos ganchos directamente y dejarlo ahí en el techo. Claro, sí. Pues Vamos, ¿verdad que el del cuando Suzuki pesará algo menos que el del Wrangler? seguro, pesa algo menos y es mucho más pequeño. Yo creo que, no sé, ya os contaré si puedo quitarlo, pero yo creo que sí. Yo creo Pero, que sí lo puedo quitar yo solo. Cuando quitas el techo, ¿cómo se...? Es que yo no sé cómo es el coche. Cuando quitas el techo, ¿se queda como un Fiat 500 descapotable, más o menos, con los arcos? No, se queda como un pickup con asientos. O sea, Se quita la parte trasera, toda la parte trasera se toda la quita. parte trasera. Y el área de carga se queda como al descubierto. Sí, se Ah, quedan vale. las plazas traseras y el maletero, que es así más o menos, se queda todo al descubierto. Es Bueno, como el... hay un arco de seguridad, pero vamos, es un arco de seguridad, no es techo. Vale. No sé si era un Maybach que había así también, o un Mercedes clase G, que era para Safari o algo así, que era también con la parte para ricos, para muy ricos, con la parte trasera abierta, creo que era algo así. No sé si era Sí, como... ese estilo es, Pero más sí. barato. Un Y poquito. nada, y bueno, ya os contaré más adelante, pero vamos, que el coche es súper divertido, o sea, es un trasto, pues porque va todo muy duro, la dirección, el cambio, los frenos se ven más duros, y eso que este ya tiene servofreno, porque lo sabía sin servofreno anteriormente. Pero es súper divertido porque es muy puro y en carretera, pues no tiene gracia, pero en campo es impresionante, pues porque como tienes ejes rígidos, buena altura libre del suelo, un chasis resistente, pues vas por los caminos de prisa, por los baches también de prisa, saltas un poquito incluso, o sea, no hay que levantar prácticamente nunca. Vamos, no, es que ha sido un buen juguete de regalo de Reyes. Efectivamente. Y además en el viaje de vuelta me nevó en un puerto de montaña que hay por ahí de tierra.
Y nada, le metí la reductora y para arriba. Y como lleva ruedas 50-50, pues en nieve se defienden. O sea que vamos, que es un juguetito y bueno, para pasármelo bien una temporadilla. Y para hacer la esquiva. Y para hacer la esquiva, yo te lo presto, Pablo. Bueno, pero yo no me responsabilizo de cómo queda el coche al final. Vale. Me prestas también un casco, ¿no? No, el casco. Bueno, sí, le dejo ese casco de ahí. Yo me llevo el mío, no pasa nada, yo lo pongo, yo pongo mi casco. Pues La izquierda. hablando de ruedas, ayer fui a cambiar las ruedas de mi coche a pasar las de delante a atrás, que las de delante estaban ya muy gastadillas. Y bueno, me da cuenta que da igual que las roce porque están para cambiar las cuatro. Me dura 30.000 kilómetros. ¿Cuánto? ¿Qué ruedas son? Unas Michelin Latitude Sport. Que me ha parecido poquísimo. Tampoco voy por ahí desempedrando las carreteras, precisamente, que es un CRV. No sé, pensaba que me iban a durar más. Pero Así 30.000 que a... euros. No, 30.000 para cambiarlas. A lo Ah, mejor le vale. hago 2.000 más porque tampoco quiero apurar mucho, que no es temporada para ir con las ruedas ya con los testigos por ahí muy asomados. Pero ya te digo, un poquito más. Y ahora tengo la duda, en la medida que lleva este coche, por ejemplo, en Michelin solo hay dos modelos, que son unas Pilot Sport 4 SUV, que yo no tengo el recuerdo de si hemos tenido algún coche que las llevase montadas. No sé si vosotros os suena, porque en turismo sí, pero en SUV yo no recuerdo unas Pilot 4 Sport. No sé, Ahora mismo eso no. yo creo que no, pero vamos. Esto. O unas Cross Climate. Los Ahí Climate no es tengo. el Passat o algo así, el Passat V6 TDI. Perfecto, sí. Son unas All Season, unas todo tiempo con traje de copo de nieve. Ah, muy bien para. Hombre, ¿vas a la nieve alguna vez? Pues a veces que subo al Pirineo me he dado media vuelta por no liarla. Pues yo montaría esas ruedas, porque es que además. Ya. No sé, como no tiene la desventaja de unas de invierno, las de tipo de neumáticos All Season, que he dicho Michelin, pero bueno, hay de Pirelli, hay demás marcas. Como ya no tiene las desventajas que tenían antes, pues al final, oye, para el día sé que las 3 veces que he tenido a lo mejor en 3 años, pues tienes para tirar para adelante con el coche. Ya veré, tengo dudas. De precio salen igual. De hecho, salen casi más baratas las de las All Season que las otras. Pero vas a cambiar a Michelin, sí Claro. o sí. Bueno, he mirado esas. Si no son esas, eran de una marca del estilo. En ruedas intento no racanear dinero. No, no, pero digo, por ejemplo, yo qué sé, Goodyear o Sí, Pirelli me valen también, efectivamente. o Dunlop, yo qué sé, cosas así. No, es que tengo dilemas si pongo de verano o pruebo unas de todo tiempo. Y si algún espectador, oyente o lo que sea ha probado las dos, que nos lo deje en los comentarios, por favor, que nos lo cuente. A nosotros y al resto de gente que está oyendo esto, viéndolo. Bueno, que me he ido del tema. La cosa es que hemos empezado hablando del Tesla, que ahora hablamos mucho de pues, nuestra portada de kilómetro 77, prácticamente todas las semanas, cada vez más, hay más coche que va con un cable que se enchufa a algún sitio. Y ha sido además esto hace 2 años, yo creo que era rara ocasión, pero es habitual que haya muchas semanas de coches eléctricos o híbridos enchufables en la portada. Total que nos dio por meter una prueba de 2003, si no me equivoco. 2003, sí. Quique, te dejo que, o Pablo, el que queráis, hablar Dale, Quique. del Alfa GTA, el 147 GTA. Bueno, pues yo conduje esa unidad. Yo era un aprendiz en aquella época, pero lo conduje para ir a devolverlo a Alcalá de Henares, a la central de Alfa en aquella época. Y la verdad es que tampoco puedo decir mucho porque fue cogerlo de Madrid y llevarlo al Alcalá de Henares y no tengo una idea muy clara de cómo va, pero
A mí me llamó la atención porque cogí una vía de incorporación para llegar a la carretera, a la A2, y esa incorporación era una curva muy larga y cerrada para llegar a la A2. Y entré un poquito de prisa. Dije, voy a ver qué tal va este coche. Joder, y entré de prisa y noté como que el morro era muy pesado. O sea, me pareció que este GTA era pues bastante morrón, subvirador. Es decir, no me dejó la impresión de ser así un deportivo ágil, ni mucho menos. Y luego, Víctor, que fue quien escribió la prueba, yo creo que lo corroboró y confirmó que efectivamente que el coche iba muy bien, pero que tampoco era un prodigio de agilidad. Yo creo que ese motor V6 que iba adelante, pues al final se notaba pesado. Aunque bueno, por lo demás, el coche corría mucho, creo recordar, y también gastaba mucho y sonaba como, vamos, Porque era era... un V6 de 250 caballos, ¿no? Que ahora ya eso parece como poca chicha para un coche de este estilo. Sí, bueno, el coche corría mucho en aquella época. A lo mejor a día de hoy lo comparas con un Golf GTI y resulta que corre más el Golf GTI. Seguro. Pero bueno, en aquella época era un coche muy rápido y eso, y también pues con muy buena respuesta, muy bien equilibrado. Era pues un coche que eso, que no era muy deportivo en cuanto a reacciones, pero sí era veloz y agradable y todo eso. Y resulta que al poco tiempo fui a la presentación del 156 GTA. Y yo pensé, bueno, pues esto pues va a ser lo mismo, pero con una carrocería diferente. Y no, no es lo mismo. El 156 sí que era un coche mucho más ágil, más directo, mejor en curva. A mí me gustó mucho más el 156 que el 147. Pero mucho más, ¿eh? O sea, me pareció en aquella época la berlina deportiva de referencia. Mejor que los BMWs, mejor que todos. No se notaba tan pesado como el 147, la dirección era más inmediata. En fin, acabé enamorado de ese coche porque además fuimos a probarlo a una carretera que conozco bien y subí bajé así como un montón de veces y me quedó claro que el coche iba estupendamente. Y otra cosa que funcionaba mejor en el 156 eran los frenos. Aguantaban mejor el calentamiento que los del 147. Así que nada, compraros un 156 GTA. Puede ser tu próximo coche después del Suzuki. Cuando te Pues canses de mira, dar pues... botes y desatascarte del barro. Sí, pues yo, mira, hay una, y se parecen en una cosa, el Suzuki y el 146, 156. ¿Sabes en qué? Ni se me ocurre. En el consumo. También gasta mucho el Suzuki. Bueno, no te haces una idea lo que gasta. Bueno, yo aún no lo sé seguro porque he hecho un uso muy irregular y todavía no está bien puesto a punto. Pero vamos, que gasta mucho. Y cuando digo mucho, es mucho. Así que, pues bueno, lo utilizaré esporádicamente porque para todos los días es insostenible. Nada, de coche de excursiones de fin de semana. Está chulo para hacerse rutas por ahí, si te lo vas a pasar en grande. O de algún Sí. circuitillo todo terreno ahí para hacer un poco el cabra. Me gusta más la excursión que el circuito. A mí me han contado, conozco gente que cuando ese coche era actual salían mucho de rutas por ahí con los duros todo terreno, que antes había un poco más de movimientos de estilo, que cuando volcaban, y debían volcar de vez en cuando, que no había problema, que se le daba la vuelta al coche y ahí seguían. Sí, pero con el parabrisas un poco torcido, ¿no? Pues no lo sé. Luego, a lo mejor lo enderezabas un poco a martillazos, vete a saber. Pero vamos, que no debía ser un destrozo de estos grandes como con otros todoterrenos. Ahí pesará menos, entiendo. No sé cuánto pesa este coche, pero pesará menos. Sí, pesa poquito. Pesa Pues poquito. nada. Que poco más, porque esta semana, aparte del Duster,
ha salido el C5 Aircross, que ha sido una puesta al día del que ya se está vendiendo desde hace 2022-2018, desde hace 4 años. Lavado de cara por delante, pilotos nuevos por detrás, pantalla nueva más grande, como era previsible. Aunque no han contado en las versiones básicas qué otra pantalla lleva, han dicho que tiene una pantalla nueva de 10 pulgadas a partir de tales versiones, pero no han contado qué lleva el resto. Y poquita cosa más. Así que a ver si la semana que viene tenemos algo más interesante que contaros. Sobre todo si Pablo ha conseguido acabar de cargar el coche en un tiempo razonable y si es más rápido el Model 3 que el Taycan. Si queréis verlo, cómo va, Venga. está, no sé si se ve ahí, 97%, quedan 7 minutos, 17 kilovatios. Pues está bien, porque 7 minutos para ese último 3% que hay coches, que eso puede ser 1 hora, si al final acaban siendo el tiempo que te dice, está bien. A ver si es verdad. Yo, uy, ha hecho una cosa muy rara, creo. Creo que ha puesto 98% y ha bajado 97% y ahora ha vuelto a su. Bueno, no sé. Luego lo veré. De todos modos, yo esta semana voy a sufrir con otro coche eléctrico. Porque, bueno, es el Dacia Spring. Cochazo. Ahí lo dejamos. La próxima semana, no cuentas. Voy a sufrir por una cosa. Pero bueno. Y no por tema de potencia, de velocidad ni de aceleración. Es por otra cosa. Bueno, pues ahí dejas la incógnita. Pues nada, chicos, que gracias a los que estáis ahí escuchándonos, la semana que viene, si podemos, nomás. Gracias. Bien. Hasta luego. Chao.